A veces no hay escape, chaparro. ¡Este no es su país! Entonces empezamos a investigar y empezamos a saber más. Tuvimos acceso a archivos secretos en el Museo de Chapultepec, donde vimos actas de defunción, certificados de cuando entraban a la escuela los cadetes, que muchas veces se decía si eran ficticios, si eran reales o no. Y ahí pudimos constatar que la historia que queríamos contar efectivamente tenía como protagonistas a los niños héroes. Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Arnaiz, el director de La Leyenda de la Nahuala, Nicté, en Americano The Movie y ahora Héroes, la película. ¡Ay! Esta canica está increíble. Te la regalo si quieres. ¿En serio? Cadetes, sean bienvenidos al nuevo ciclo escolar. La aventura de Héroes comenzó desde el año 2022, cuando empecé a escribir el guión. Me asesoré con los mejores historiadores de México, entre ellos desde luego Alejandro Rosas. Fuimos también al Museo de Chapultepec con el doctor Salvador Rueda y decidí solicitar la ayuda también de nuestro director de producción, nuestro diseñador de producción, Carlos Hostos, que también estuvo involucrado en La Leyenda de la Nahuala, en todo el contexto histórico y todos los datos y hechos que hicieron que la película pudiera ser más trascendente de lo que era una simple película de animación. Entonces empezamos a investigar y empezamos a saber más. Tuvimos acceso a archivos secretos en el Museo de Chapultepec, donde vimos actas de defunción, certificados de cuando entraban a la escuela los cadetes, que muchas veces se decía si eran ficticios, si eran reales o no. Y ahí pudimos constatar que la historia que queríamos contar efectivamente tenía como protagonistas a los niños héroes. Y además, pues nos dimos cuenta que había muchos niños héroes que también participaron en la batalla, que sobrevivieron y que muy poca gente conoce, como José Cuellar, como Andrés Mellado, como Manuel Ramírez de Arellano, Santiago Hernández, que mostramos como protagonistas en nuestra película. Y vamos a sorprender a más de una persona cuando vean que había un cocinero que se llama Eusebio Llantadas y fue un héroe también que sobrevivió, o que estaba Nicolás Bravo ahí, o Mariano Monterde, que era el director de la escuela, y todos ellos sobrevivieron para contar esta historia y rendir homenaje a los niños héroes que todos conocemos que fallecieron durante la batalla. Cuando quisimos empezar a filmar Héroes, lo lógico era ir a buscar permiso en el Castillo de Chapultepec para filmar ahí nuestra película. Sin embargo, la respuesta del director del museo, el doctor Salvador Rueda, pues lo primero que nos dijo fue: desgraciadamente no hay nada reminiscente de 1847 como para filmar aquí en el Castillo de Chapultepec. Ya todo es Maximiliano y Carlota, ya es ahora un castillo, no es la escuela militar porque fue bombardeada. Y entonces pues nos vimos ante el reto de dónde vamos a filmar nuestra película del Castillo de Chapultepec sin escuela militar en el Castillo de Chapultepec. No nos detuvimos por eso y nos fuimos a Puebla y a Tlaxcala, en donde hay haciendas, hay fuertes, hay lugares increíbles que son del siglo XIX, que son contemporáneos, y filmamos ahí. Es la magia del cine, y la verdad es que una gran planeación hicieron que la película funcionara increíble. Fuimos a filmar en las madrugadas, en las noches, en lugares que parecía imposible accesar, y nos dieron todas las facilidades y logramos en Puebla y en Tlaxcala hacer una representación padrísima. Siempre he dicho que en México necesitamos héroes. Y no solamente héroes que hagamos cosas extraordinarias, sino héroes de ideal. Pero también creo que necesitamos una identidad nacional. Necesitamos sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Y vi la película de Héroes como esa oportunidad. También para mí fue todo un reto el demostrar que podía ser una película de acción viva cuando venía del mundo de la animación. Y pues un reto muy importante fue el financiamiento. A la hora de financiar o querer sacar el dinero para hacer esta película, solicitamos el apoyo de Eticine. Hicimos todo lo correcto, hicimos todo bien, y al final fue una gran desilusión que Eticine haya decidido no apoyar Héroes, porque teníamos todo para lograrlo y creemos que era un proyecto que México necesita y lo seguimos creyendo. Y entonces, pues ahí vienen otros retos, ¿no? Como con La Leyenda de la Nahuala, que estamos a punto de tirar la toalla. También con Héroes, ahí no recibir este apoyo. Bueno, pues la productora, Julisa Pacheco, me acuerdo que estaba ahí conmigo y me dijo: ya tenemos todo listo para arrancar en enero. Si no tenemos oficinas, si no tenemos apoyo, lo vamos a lograr. Y fue así como tomamos la decisión
de ir adelante con todo. Comunicamos esto a todo el equipo, la situación en la que estábamos claramente. Nos pudieron haber dicho, no, sabes que yo no le entro, así yo no juego, o es decir, no vamos a poder. Y aunque hubo personas que dijeron, esto es imposible, nos vieron con tal empuje, con tantas ganas, que decidieron subirse a la aventura y empezamos a filmar el mes de enero. Sin este tipo de decisiones, sin este tipo de empujes, sin este tipo de determinación, muchas veces dejamos nuestros sueños de lado y no nos alentamos a hacer algo que parece imposible y no vemos el potencial que tenemos con nosotros de que podemos lograr lo que sea cuando nos tenemos solos a nosotros. Los quiero invitar a que vayan a ver nuestra película en septiembre de 2023. No se van a arrepentir y van a salir muy orgullosos diciendo yo también soy un héroe mexicano.